tal como está. How are you, everyone? Hello. 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 Bye. How's it going, guys? How's it going? How are you? Pretty good, teacher. Thank you. How's the weather? Very nice, very nice. The night is very nice. Okay. Good evening. Okay. Guys, can you tell me what grammar tenses have you studied? Do we know about the past? No? Do we know about the past, the future? Will, going to? No? Just simple present. Yep. Yeah. Okay, I have a question for you. Let's start the class. Why am I wearing two? Did you do the homework? Did you do your homework? What homework? What homework? No? Okay, let's do it together. There we go. Okay, let me see something else as well. Media and links, documents, here. There you go. Do you have a list of verbs by any chance? Hello? Guys, can you hear me? Yes, teacher. Oh, sorry. Yes. 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 Okay, bien, señores, ¿me pueden escuchar, sí o no? Yes. Yes, yes. Okay, yes. Good. Yes, and sí. Háganme saber que no estoy solo aquí, okay? So good. Let's go. Les voy a enviar algo ahorita que supongo, creo, no sé, supongo que no tienen. No sé si lo tendrán. Que les va a servir en todo su aprendizaje, ¿ok? Bien, ahí hay dos listados de verbos. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues con eso tú vas a realizar tu dieta, la tarea diaria de hacer 5 verbos relacionados con sus 5 palabras diariamente. Y give me just another minute. Dame un minuto más. Hay un objeto más que me faltó acá. Aquí está. Ok, ok. Y el último PDF que estoy por enviarles ahí al grupo es el modelo de rutina que espero que ustedes sigan. Vamos a tomar el tiempo ahora, un par de minutitos, para explicar esto y cómo funciona y por qué funciona. Espero que no les moleste. Esto es una metodología que me ha venido funcionando desde el 2016 a mí. ¿En qué consiste? A parecer algo ridículo, la verdad, por su simplicidad, pero al cerebro le ha encantado esto y ha funcionado. Te lo dice alguien que le dio clases a una chica que vendía pastelitos de carne en el Puerto de la Libertad y estaba desesperada porque era mamá luchona, o sea, mamá soltera, ¿no? Ya no hallaba qué hacer, estaba en básico 3 conmigo, quería pasar a intermedio y después avanzado y consiguió un trabajo en un call center y bueno, la mujer se aplicó tanto con esto que le funcionó. ¿Por qué le funcionó? Que aplicó disciplina, organizó su tiempo y puso alarmas en su teléfono y las respetó. Yo para levantarme tengo 5 alarmas y las dejo aquí en la oficina. Dejo el celular en la oficina, mi cama está a 1 metro o 2 metros de la oficina. Pues en la madrugada a las 4 de la mañana suena el teléfono, me tengo que levantar a agarrarlo, ¿sí? Y suena 5 veces el teléfono. Pues lo mismo puedes hacer tú para forzarte a hacer la tarea. ¿Qué es la tarea? Agarrar 5 verbos y 5 palabras relacionadas al día. Ocupa tu propia existencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Sí? Ahora, seguir al pie de la letra el siguiente formato. Primer verbo con su significado. Ocupar colores. ¿Okay? La palabra relacionada al verbo con su significado. ¿Okay? So tenés work, schedule. Tiempo. Yes. Yo no veo lo que ha publicado en la pantalla porque no se alcanza a ver, muy borroso está. ¿Better? No. ¿Aún no? Ok, no. Déjenme dejar de compartir y volver a compartir. Ok, ¿estamos bien? ¿Alguien más tiene el problema? Sí, hoy sí. Hoy sí ya se mira bien. Ok, bien. Les decía, ¿sí? Esto lo he enviado al grupo de WhatsApp. So, primer ejercicio, un verbo y una palabra relacionada a ese verbo. Y comienzo, positivo, negativo, pregunta. Pregunta cerrada. Si quiero puedo hacer pregunta abierta, como ustedes gusten. Lo más importante de esto es usar varios colores para resaltar lo que quiero que mi cerebro se absorba sin esfuerzo. ¿Sí? Con la vista periférica mi cerebro va a absorber esa información y ni cuenta me voy a dar. Ahora, tengo el primer ejercicio. She works in the morning schedule. She doesn't work in the morning schedule. Does she work in the morning schedule? Paso al segundo ejercicio. Cook eggs. Cocinar huevos. I cook eggs for breakfast. I don't cook eggs for breakfast. Do I cook eggs for breakfast? Voy cambiando el sujeto. Siguiente verbo, siguiente palabra. Okay. Viajar, tren. You travel by train on Sundays. You don't travel by train on Sundays. Do you travel by train on Sundays? Y así vas, hasta que llegas a 5. Es decir, tu tarea de lunes a viernes es hacer 5 de estos. Ahora, estos chicos, esto es algo que yo les estoy dando de mi parte para que ustedes se muevan rápidamente en cuanto a la adquisición de la estructura gramatical, sujeto, verbo, complemento, right? Eso es lo que tenés hasta ahorita. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, auxiliar en negativa, verbo, complemento. Para hacer una pregunta, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. No se les olvide question mark. Entonces, si tú haces eso todos los días, la esperanza es que se te queden grabados 2 verbos y 2 palabras. Si medio lo haces. Ahora, si ya lo terminaste de hacer, te vas al traductor de Google, copias una frase, la pegas y escuchas y repetís, escuchas y repetís. ¿Ya? Date cuenta si está bien o está mal escrita la oración. ¿Right? Y eso te va a ayudar a adquirir gramática nada más. ¿Para qué? Para venir a la clase. ¿Y por qué tiene que ir esto con la traducción, teacher? Ah, bueno, porque al venir a la clase tú ya vas a poder preguntarle a un compañero o una compañera, right? Y decirle, Samantha, how do you say, o how do you say, saltar in English? Ajá. Jump. Jump, ok. Samantha le vas a decir, how do you say, okay, y vas a decir la palabra que escribiste ya en English. How do you say cuerda en English? Mm-hmm. Cord. Cord? Okay. So you say jump, jump and rope, right? Rope. Y luego le vas a decir, hey, Samantha, how do you use it? How do you use it? Significado que te dé positivo, negativo y pregunta, ¿ok? Jump, rope, ok, let's see. Gladys Elizabeth, jump, rope. Give me the positive sentence. Ujú. No, let me help you. Okay, subject, verb, complement. Positive. You have jump, rope. Karin Michelle. ¿Qué significa rope? Rope, cuerda. Cuerda. I jump the rope all the mornings. I jump the rope all mornings. Okay. Who has a negative? I don't jump the rope all the mornings. All mornings. You don't need the article there. Very good. I don't jump the rope all mornings. Estoy generalizando, no necesito el artículo the. Muy bien. Y la última question. ¿Qué sería la pregunta? Ajá. Do you jump the rope all mornings? Yep. Siempre el complemento va a ser lo mismo, ¿eh? Si empezás con I, terminás con I. Ajá. Es necesario que al momento de responder en forma negativa lleve todo el complemento, no solo poner I don't know. Pero acá, ajá, ok. Do I jump the rope all mornings? Yes, I do. I like it. No, I don't. I don't like it. I prefer running. No necesariamente solo vas a decir no. No, I don't. Is that your question, Cesar? Running in the park. I run in the park, right? I prefer running in the park. Right. Mm-hmm. Usualmente cuando se es la negativa es un poco más de explicación por cortesía. No, I don't. Okay. Cesar, does Emerson speak English? Yes, speak English. Okay, let's say no. Let's say no. Digamos no. Cuando estemos como en negativa, does Emerson speak English? Yes. He doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. He speaks Spanish. Ah, de verdad. Spanish. Right? No, he doesn't speak Spanish. He speaks Spanish. He speaks Spanish. I speak French. Yeah, he speaks French. No, he doesn't. He speaks French. True. No, he doesn't. He speaks Russian. Okay. Let's make an exercise. Vamos a practicar ahorita presionándonos entre nosotros, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, vamos a intentar hacer esto de una manera muy dinámica. Te voy a dividir en pequeños grupos y lo único que vas a hacer es agarrar verbos del listado que te mandé, ¿ya? O si los tenés tú ya o ya te los puedes de memoria, vas a hacer esto. Por ejemplo, César. Ojo, hay que utilizar los adverbios de frecuencia, ¿eh? So, veamos, let's see. Where is the thing here? Al volver voy a ocupar esta misma técnica, pero enfrente de ustedes. Ya, ahorita lo voy a hacer yo. Entonces, César me va a dar cuantos verbos pueda y vamos a ver cuántas oraciones yo le puedo dar a César en un minuto. ¿Ok? Lo mismo van a hacer ustedes en grupito. Agarren su celular. Uno del grupo puede sacar el celular y decir, ¡hey! Se acabó el tiempo. ¿Ya? Bien, César, ¿listo? Wow. A ver si me acuerdo. No remember much. Alguien entonces que quiera... No. Lo que necesito es alguien que me diga los verbos. A mí. Iris Elena, okay. Tiene bastantes. Oh, Aleli. Okay, Aleli, ready? Yes. 1, 2, 3, go. Begin. I begin the English class every day at 8 o'clock. Learn. I learn French from time to time from home. Stay. I sometimes stay at home because I'm sick. Draw. I don't know how to draw, but I would like to try it. Fly. 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 I sometimes fly to New York. Hunt. I never go hunting. Rink. Ring. At the supermarket. Supermarket, they always ring my products. Seal. Seal? I never seal in my life. Okay. Shake. Shake. I'm sick, and I shake from time to time. Seal. I just made 7. It was too long. Okay, so that's your turn. Try to use positive, negative, question, change the subject. Yeah? Okay? To see how many you do in 1 minute. You see? You got it? Okay. Yes. And sentences, tense, verb. Yes. So, vean, ustedes van a estar en grupos pequeños, entonces, tomen sus turnos. Y digan, por ejemplo, ok, primero va César, después va Karen, después va Emerson. Ok, chivo, yo llevo el tiempo, chicos, yo doy los verbos y después me dicen a mí. Y así se toman turnos a ver quién hace más en 1 minuto. Es un reto, ¿eh? A ver quién hace más oraciones en 1 minuto, ¿ok? You got it? Remember, speaking, speaking, speaking. That's important. Questions? Okay. ¿Cuánto tiempo nos va a dar? Right now you have 15 minutes for this activity, so speed it up. Pónganse las pilas, ¿ok? 15 minutes, pero son grupos bien pequeños, 3 o 4 personas. Good? Oh, okay. Good? Okay. All right. Let's do it. Que empecemos. Yo les tomo el tiempo, primero Gladys, después César, después yo. Ok. Solo busco el cronómetro. Que no lo veo. Cronómetro, temporizador. A ver, 1 minuto. Viene el cardo también. Iniciamos. Ah, vaya. Primero Gladys, después César, después Edgardo y de último yo. No, primero vos lo vas a hacer. Deja de cosas. A Gladys le está dejando el primero nombre. No, ahí sí está dejando. Ahí sí es caballeroso. Ajá, ahí sí. Siempre. Vaya, ¿quién me toma el tiempo? Quiero ver aquí cómo se llama. Pero bueno. Tómale el tiempo tú, Gladys. De los verbos que tenemos aquí, ¿verdad, teacher? Vení, vení. All right. Decimos, mami, con. Mami, con. Ajá. A la 1, 2, 3. A la 1, 2, was. Decimos, mamá, con. 1, 2, was. Va, pues. La 1, a las 2 y a las 3. Beijing. Beijing. ¿Qué significa Beijing? Beijing. Empezar. I begin the exercise. Hasta con las trenzas se te bien. Deja Jeremy. ¿Cómo? Low. Deja Jeremy. Soplar. I the Lord. Soplar. ¿Qué soplo? Velas de mi cumpleaños, ¿cómo se dice velas? 70. No, Christmas candles. I love the candles Christmas, the candles birthday. All right. My birthday candles. The birthday candles. Ajá, todo lo que califica en inglés va primero. ¿Ya? Candelas de cumpleaños, es decir, en español, ¿verdad? Pues al revés. The birthday candles. Birthday candles, ajá. Ya pasó un minuto. Break. Solo dos y es que no se apura. Ay, Ana, y estás preguntando el significado. Ah, volví a empezar. Vale. Es que póngame una fácil, no todas me las puedo. Ay, ni yo tampoco. Si yo... Para adivinar las que puede. Vaya, démosle otra vez, va. Tómeme el tiempo otra vez. Me está sudando, estoy, pero bueno. ¿Ya? ¿Ya? 1, 2, 3. Become. Become es hacerse o tomarse. I am become my dinner. Break. Wake up early. Oh, I don't like wake up early. También. Otra. Okay. Fácil. No tengo mucho repertorio de palabras que se persiguen. Begin. ¿Qué quiere decir empezar? Sería my class begin at 8. Night, es verdad. At 8 p.m. Sí, usted quiere especificar. Ok, se le acabó el minuto. Ahora usted dice los verbos y que le responda Irma. Irma, responda. Va, está bueno. Dele, uno fácil. Cronómetro, ya. Brush. Permítanme. I brush and all day. Watch. I not wash much. Play. I play in tennis all day. Cook. I not have cook. Drink. ¿Cómo? Drink. I like drink. Much water. Link. ¿Cómo? Link. Link. Clean. Cleaning. Clean. I like clean my house. Se le acabó el tiempo. Pero más o menos. ¿Cuántas hizo? Yo conté como 5. Vayan contando las oraciones del que lo hace. Ajá. 5 hizo. El que lleva el tiempo, cuente las oraciones. Ok. Let's go back. Vamos a volver a dividirnos. Let's go. Ok. Okay. Y no quieren regresar. ¿De qué están hablando? 15, 14. Todo menos de inglés, de seguro. A ver, let's see. Teacher, you dijo 15 minutes. Just 5 minutes, okay? Ahorita nos vamos a dividir de nuevo. Ah, ok. Pero vamos a corregir la técnica, ok. Vamos a agregar cositas. Vamos a revisar algo rapidín. A ver, I don't like wake up, decía alguien por ahí. Bien. Por ahí decía alguien, I don't like wake up. ¿Qué les hará falta esa oración? Apaguen mis micrófonos, porfa, solo si van a hablar, me activan el micrófono, porfa. Si no, se vuelve feo esto. A ver. Ok, por ahí decía una compañera, I don't like wake up. ¿Qué le falta a esta oración? El complemento. Ajá, excelente. The park. Okay. Ajá. Oh, it's missing the preposition. Waking? I don't like waking up or I don't like to wake up. Exacto. Ajá. Eso. O hago el infinitivo para separar los dos verbos porque de regla general no puedo tener dos verbos juntos bajo el mismo tiempo gramatical. Entonces, I don't like to wake up. I don't like waking up. Y por cierto, cuando digan I don't, acuérdense del hermano de Moisés, Aarón, Aarón, I don't like, I don't like, I don't like, I don't need, I don't need, I don't want, I don't have. Y cuando ocupes like, have to, acuérdate de esto, son verbos de necesidad. Entonces, si lo que yo voy a decir después de like, need, want, love, es un verbo, voy a ocupar una preposición en el medio. Si lo que voy a decir después es un objeto, ok, un noun. Si es un noun, lo que voy a decir, un nombre cualquiera, no ocupo esa preposición to. Y por ejemplo, podría ser una barra fasada de decir, no me gustan las pupusas. I don't like pupusas, right? Ahí sí ya voy. Directo sin una preposición. I don't like you. Ok, qué negativo, no, bien feo está esto. A ver. I like pupusas. I like pupusas. En cambio, I like to eat pupusas. ¿Tiene sentido? ¿Ya? Yeah. Right. Ok, just be careful. No se les olvide eso del tú entre los verbos. Y cuando es un nombre lo que voy a ocupar, pues entonces sí no va esa preposición. Ok, una cosa más, se les está olvidando utilizar el auxiliar. I not watch much. I don't, aquí era I don't, el verbo era wash. Ok, I don't wash my teeth. Or, no. I don't wash my clothes very often. I don't wash my clothes much. El punto era ese. No es I not. No se les olvide que esté el auxiliar en la negativa y en la pregunta. Oh, teacher. Hey. También nosotros con mi grupo estábamos ocupando los adverbios de frecuencia. Ajá. We have to. That's right. Yeah. Okay. Una cosa más, I'm playing. No hemos visto el presente continuo, creo yo. Y si lo estás aplicando es porque ya viste el presente continuo en otra academia quizás o lo ya habías estudiado antes. Los verbos en su forma base son sin ing, sin ed, ya, sin nada más. Salvo que tengas he, she or it, o sea, tercera persona, vas a modificar el verbo al hacer una oración afirmativa. He plays basketball. He always plays basketball on Sundays, por ejemplo. ¿Ok? Bien, exacto. Lo que decía la compañera, repasando súper rápido. Tengo un sujeto. Luego voy a agregar un adverbio de frecuencia. She never. Luego voy a ocupar el verbo. Studies. English. ¿Ya? La única excepción era, ¿cuál era la excepción con los adverbios de frecuencia? Sometimes. Ok, so sometimes, ajá. Sometimes she says that she tells the truth. She tells the truth. Quería ocupar terceras personas para ejemplificar lo que estamos hablando. Sometimes she tells the truth. She sometimes tells the truth. She tells the truth sometimes. Ok. Teacher, una pregunta. Hey. Sí, ese sometimes se puede usar también. She sometimes tells the truth. She sometimes tells the truth. Yes. Ese es el punto. El sometimes puede ir como regla general antes del verbo. ¿Ya? Okay. O también puede ir al final de la oración. O al principio, como tú gustes. Solo que si va al final, usualmente vas a ocupar una coma. She tells the truth. Pasamos una pausa. Sometimes. Gracias, gracias. Thank you, thank you. Good, good. Ok, una observación más antes de seguir practicando como lo estamos haciendo, que está muy bonito el ejercicio. No sean crueles, hombre, denle el significado al compañero. Dicen, paran. Sí. Y se queda el compañero. Unforgivable. Right. What? La pronunciación no es... Uno queriendo aprender los verbos y... y te lo dan machucado. No, hombre, algunos están, les está costando. Entonces, demos el verbo y el significado. Right? Ok, si te digo run, correr, jump, saltar, cook, cocinar, drive, conducir, swim, nadar. ¿Ya? Y eso le va a dar más agilidad al cerebro de su compañero para que haga más oraciones más rápido, ¿ok? Pueden dividirlo también, decir, ok, vamos a una ronda solo de positivas, solo oraciones afirmativas, ¿ok? Démosle, 1, 2, 3, hay que ocupar al verbo de frecuencia. Ya pasaron los 3 del grupo, ok, cambiemos ahora, vamos con negativas, vamos 1 minuto cada uno, ¡puc! Ya terminamos, ok, vamos con preguntas, a ver quién hace más. Good? Ready? Mismos grupos. Ready. Okay. Mismos grupos. Nadie se queda aquí, ¿eh? Let's go. Sí. Ok. Vaya, entonces empiece conmigo si gusta. Ok. Let's play. What is the meaning? Volar. Ah, ok, fly. I fly. I fly in this weekend. Okay. Forget. I forget to do my homework. Okay. Get. I get more money today. Okay. Learn. I learn firework in English today. Okay. Keep. I keep my computer with ay, no sé cómo se dice aerosol. Spray. Spray. Okay. Pay. This, the meaning is pagar? Yes. Okay. I pay with... En 3, 2, 1. Vamos con... Bin, atar. I sometimes, always, I always being my, shoes, las cintas of my shoes. Omita cinta, solo diga shoe. Shoe court. Ah. Shoe courts. Uh-huh. Siguiente. Empieza el minuto. Choose, que es elegir. Sería I don't o I never choose my... My work. Okay. Find, encontrar. I don't find my pet. Okay. Next. Forgive, perdonar. Puede utilizar otro adverbio de frecuencia también, no solo never. Mm-hmm. Usually, always. Pero es que con el negativo como que me cuesta un poquito más, como solo estamos con los negativos. Ay, sí, eso sí. Ajá, es que por eso me cuesta un poquito más con las negativas. I don't. Hágale. Se me acabó el tiempo. Sí, sorry. Y todo igual que yo. Negativo. Es que cuesta más usarla. Sí, un negativo. Ajá. Voy yo. Bye. Dale. Study. Ay, el teacher, Dios. Study, ok. Ajá, para mí estudiar. Sí, estudiar. Ay, a ver, la fórmula sería I usually study in the night. Okay, in the night. Speak at night. At night. Okay. Digamos en la noche. En la noche. Okay. Hoy vamos con Nelson. Okay. Ok, el verbo, mi verbo va a ser draw, dibujar. I usually draw pictures. ¿Pictures? No, sí, así sería picture, ¿verdad? Ok, picture. Ok, otro verbo. El verbo es work. Trabajar. Work. I work in the office. Okay, mi verbo. Cook. De cocinar. Uh-huh. I usually cook chicken. Okay. On weekend. So. Okay. Hoy vamos con Gerson. No, ya pasé. Hoy vamos con usted. Ajá. ¡Ah, no! ¡Que se vaya el teacher! ¡Ah, lo quería contar! Démosle. Room. And sometimes roomed before the bell. El otro verbo. Other verb. Sleep. I don't never sleep in the... Ay, no, teacher, no, dame esa cara. Ay, I don't sleep in my chair. Is correct, teacher? Oh, okay. I know. Okay. Other the verb. Can't. 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 What? Un momento, can es un modal, no es un verbo normal. Ajá. Ah, okay. Okay. My verb is talk. Hablar. Oh, talk. I ever. Oh, me dijiste talk, ¿verdad? I ever talk. I ever talk. I ever talk in my house every day. Solo eso. Hoy vamos con las negativas. Okay. ¿Qué les parece? Va. Otro. Lo hacemos de interrogativo ahora. Sí. Para cambiar un poco. Sí. Por ejemplo, el verbo travel. What? Travel. Travel, viajar. En Spanish. Viajar. Viajar. Ok. I do never motorcycle. How often travel in the... ¿Cómo se decía? Vacaciones. Vacation. In the vacation. How often travel in the vacation? El verbo work. Trabajar. Trabajar. Sí. She don't usually on Saturday. Do I work every day? Otro. Swim. Nadar. Sí. Swimming. Do you swimming in the morning? Do I usually swim in the beach? They do swimming. No sé cómo se dice piscina. ¿Cómo? In the pool. In the pool. Pool. Gracias. Pool. Discuss. Dance, bailar. Ya. Ahora yo le digo los verbos. y vaya. Como el tiempo. Ajá. Bueno. Ya. Sleeping. Sleeping, dormir, ¿verdad? Ajá. Do you sleeping at night? Work. Do you work in the office? Room. Do you room every day? Drive. Drive, conducir. Ajá. Do you drive your car? Go. Do you drive car? Your car, it's go. Okay. Ah. Go, dijo. Sí, go, de ir. Do you go at the church? The church. Swimming. Do you swimming in the... Yeah. Ahora, en positivas otra vez. Vaya. Puedo, I can to walk. Ajá, pero tendremos que aplicar la regla que él nos acaba de decir. Del to. With to verb. Okay. Together. Together. Ah, okay. Okay. Open. I open the door in my room. Her. What is the meaning? Escuchar. Hear. Okay, hear. I hear. Listen to music. Okay. Okay. What? What? Ver, o sea, no. Mira. What? I watch the TV every night. Visit. I visit my grandfather's Sunday and Saturday. Tired. Cansado. Mm-hmm. I am tired because hunger. Okay, stop. I stop my hunger because I have English class every night. Okay. Stay. I stay in the school because I have class every morning. Smile. I smile for my mom. I know. Why? The por qué or because you smile with your mom. Because I made my dinner. We did it. You did it, right? Yeah, I saw you. Sí, los vi que estaban ahí. bien interesados con el ejercicio y pues estaba bastante sencillo, la verdad. Se nos corrió un integrante. It's correct. The verb in the my group. Grow up. The exercise the my group is correct to pronounce in other senses. Sentences. Sí, es correcto pronunciar. My... Sí. ¿La pronunciación de mi grupo estuvo bien? ¿O las oraciones estuvieron bien? If the practice, okay. Yeah. Oh my God. I will say yes or no. I don't remember. What is your name? Rafael. Okay, wait. It's just that. O sea, ahorita les estoy poniendo a prueba porque quiero identificar sus áreas de oportunidad. Primera mata donde se rasca el tigre, a Leli. Ok, let's see. Bien, algo que noté que estamos haciendo. True. Hello. Ok, algo que noté que estamos haciendo es no estamos aplicando la gramática adecuadamente, ¿verdad? Si han visto el video, ¿pueden ver mi pantalla ahorita? ¿Sí? ¿Sí? Yes, I can. No. 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 Se ve negro. No. Se ve negro. Se ve negro. Ok, let's do it again. Ahí está Edgardo Fardo. Yes, I am here. Ok, so... ahora sí. Si vieron el video, pues el chiste era aplicar los verbos de frecuencia. Algo que noté es que, y eso, bueno, Clara, hay que aclarar, ¿no? Antes que nada, ¿cómo aplicar esto? Tengo un sujeto, luego viene el adverbio de frecuencia, le vamos a llamar AF y luego el verbo. Un verbo en su forma base. No lleva ING, no lleva ED. Si acaso puede llevar S o ES o IES por las reglas de modificación del verbo. Cuando tenés he, she o it. Ahí sí. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ok. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que never vuelve una oración negativa. Entonces yo no puedo negar y decir, por ejemplo, I don't never go to the beach, por ejemplo. ¿Por qué no puedo negar dos veces? Yo no nunca voy a la playa. Sí puedo decir, I never go to the beach. I never go to the beach. Yo nunca voy a la playa. Ok. También puedo decir, I don't ever go to the beach. Ahora bien, ¿qué estoy diciendo ahí? Yo jamás voy a la playa. Ya no estoy diciendo nunca, ahora digo jamás. I don't ever go to the beach. Así se entiende ese don't ever. Aclarando, entonces, never, ok, no se utiliza en negativas ni en preguntas, solamente en afirmaciones, ok. Okay. Y vuelven negativa la oración. Ahora bien, ever sí se ocupa en negativas y en preguntas. ¿Estamos? Good. Okay. Yes. Yes. Solo se les quería aclarar porque si no se los había dicho. Ok. Ahora, continuando entonces. El chiste del ejercicio era, y la mayoría lo estaba aplicando así, a dar el verbo y que el compañero se rebusque por decir una oración en positivo. Luego cambiamos a negativas, que se rebusque por decir oraciones en positivas. Y así, ¿no? En negativas, perdón. Y luego en preguntas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Pues adaptar el cerebro a la gramática sin que te cueste mucho, que sea algo divertido, ¿no? That's simple as that. So, de nuevo, volviendo a lo de la tarea, es una dieta que yo no les voy a imponer, sino que les voy a recomendar cada día que lo hagan para que no se les olvide cómo se aplica el presente simple. Do you have any questions with the simple present? or with the platform? Questions? I had a question. Uh-huh. En el ejercicio de la plataforma, en el 1.10 o 11, el uso de how often, how... El 11 debe haber sido. Sí, ahí me quedé la cabeza frecuency. Tenemos que armar la pregunta, la I don't, supongo, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad, Emerson? Sí. En el 1.11. Yes. Ahí me quebré tanto la cabeza. Igual yo y no me... Ahí estoy, ahí estoy. Igual. Me pasó. Okay. Okay, help you. Ah. De hecho, este está mal, ¿verdad? I guess I'm pretty good. I guess I'm pretty good. Se comieron la M. Pero bueno, a ver, lo que nos compete, la parte en blanco. What's the question? Según se entiende en las instrucciones que solamente se va a colocar el how often o cualquiera de las cuatro opciones que están ahí. Pero sale mala porque tenemos que armar. Let's see what's the answer. Are you o este también el how well o how good, how long. Okay, let's see how good are you. Okay, at volleyball. No le hemos complementado. Help me with the next one. We're talking about money online. We're talking about money online, spent online. How often? How long? How long? How long do you? How long do Let's you? See. How long do you spend online? Yeah, very good. How long do you spend online? About an hour after dinner. I like to chat with my friends. Esa es la única que tengo buena. Okay. How often do you? How often do you? Y eso era lo que les decía ayer. Tu WH va a ser esta parte, mira. Y aquí empieza la pregunta cerrada. Do you, are you, do you. Pero antes la WH va a ir aquí. How often, how long, how good, how well. Y hay un montón de WHs así. Ok, mañana vamos a entrar más en detalle con eso. La última. How well can you? How well do you type? How well can you? How well. No hemos visto can en modales. Seguimos con el do. Se la va a dar error. A ver. Ah, ok. Sí, no lo he podido resolver. Está con can. How well can you? Por eso me quedé tanto la cabeza porque yo pensaba que era el do, el auxiliar do. Y hasta que disculpa del caso, si ustedes no han visto modales, ¿verdad? Can, could, would. No. Modales, no. Ok. Hay un pequeño error. Ok, sí, ahí tendría que ser do you type. How well do you type? Sí, ahí sí fue un error de quien creó, sí, quien creó este examencito. Teacher, porque... Ajá. Una pregunta, si fuera how well do you type, ¿cómo se traduciera? Que también escribes. Que también escribes, entiende que type es escribir a máquina, ¿verdad? O en computadora. Que también digitas. Eso, correcto, que también digitas. Vaya, y ahora con esta respuesta, how que well también can puedes. You? Cambiaría. Que también puedes digitar. Wow. Esa es la diferencia. Muy diferente. Sí, estás hablando de la capacidad de alguien de hacer una actividad. Para eso son los modales, luego lo veremos, ¿no? Ok, ajá. So that's the way. Siempre que tengan alguna duda, escríbanme, porque sí, la plataforma a veces por un punto o una coma. O un apóstrofe mal puesto. Mi teclado está en español, yo sé que tiene tres diferentes tipos de apóstrofes. yo tengo una pregunta, teacher. Ajá. ¿Cómo, bajo qué circunstancias se aplica how good y how well? Mañana se lo voy a explicar en detalle. Ok, pero how good are you at something? Eso, how good es cuando, qué tan bueno sos con algo. ¿Okay? Es decir, haciendo una actividad. Y en how well are you? ¿Qué tan bueno se te da? ¿Qué tan bueno se te da tal cosa? Es muy similar y se puede aplicar en ambas situaciones, pero sí, ahí se puede distinguir también. Ahí, mañana les voy a explicar bien a detalle eso porque es el siguiente tema de la plataforma, ¿ok? Aún nos quedan dos temas de esta unidad. Y gracias por ir haciendo los ejercicios, adelantándose súper bien para que no nos vayamos quedando atrás, ¿ok? Ok. I'll see you tomorrow, same time. Good night. Okay, good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night, everyone.